A través de un hecho esencial que fue enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, SMU, que es la empresa matriz de Unimark, dijo que no ha sido notificado de la presunta colusión de supermercados. Afirmó que demostrará su inocencia en las instancias pertinentes. En tanto, el Cernac anunció que buscará una compensación para los consumidores afectados. Son algunas de las noticias que se siguen provocando sobre este caso, del cual vamos a conversar ahora con el expresidente de la Asociación de Bancos, también director de muchísimas empresas a lo largo de los últimos años en Chile, Jorge Aguad. Señor Aguad, bienvenido a CNN Chile. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su reacción frente a esta nueva colusión? Una palabra: indignación. Creo que Chile no se lo merece. Creo que Chile, su modelo de desarrollo, es un modelo de competitividad, es un modelo de grandes empresarios y es un modelo de consumidores que merecen el mayor respeto. ¿Podemos creer todavía que son excepciones o ya tenemos que pensar que es algo más generalizado? Yo te creo que tenemos que pensar que es algo más generalizado y yo diría una palabra: bienvenida a la tecnología, que nos ha ayudado a que todos tengamos mejor comportamiento. Yo creo que en definitiva la señora María, el hombre que todos los días enfrenta indignado este problema, tiene que saber que gracias a la tecnología hoy día podemos saber que los emails son la memoria de nuestro comportamiento. O sea, hoy día cada vez que uno manda un email está acumulando la memoria de su comportamiento. ¿Y por qué? Y por eso soy tan optimista. O sea, creo que la tecnología va a dar todas las luces para un nuevo comportamiento de la sociedad chilena. La sociedad chilena está preparada para eso y por lo tanto los grandes vencedores van a ser un mejor comportamiento. ¿Y por qué se han dado estas colusiones que ya parecen generalizadas? ¿Hay un tema de comportamiento empresarial en Chile? ¿Hay temas de mercados demasiado concentrados donde es fácil coludirse? ¿Cuál es el principal problema? Yo creo que hay un tema de que Chile ha hecho las cosas seriamente. O sea, el fiscal económico ha tenido un trabajo de los últimos 4 o 5 años. Es un fiscal que fue nombrado por el gobierno anterior y ha hecho un trabajo en el último caso de los pollos, que empezó, ¿no es cierto?, alrededor de, no sé, 2005, 2006, y es un trabajo bastante acucioso, cuya memoria de los emails se ha ido acumulando, y por eso todas estas memorias que han entrado al caudal del nuevo comportamiento han estallado en un mismo momento. Pero este proceso viene de muchos años. ¿Y en este nuevo escenario ha estado a la altura la reacción, por ejemplo, de las instituciones gremiales de los empresarios? Es que yo tengo un punto ahí que lo he hecho cuando estuve con miembro del Comité Ejecutivo de la CPC, que no olvidemos que el código de comportamiento, el código de ética de la CPC es del 2011. Y yo cuando me fui en abril del 2015, ya llevábamos un año estudiando el nuevo código. Entonces, la verdad es que la voluntad de creer que la tecnología sobrepasó los modelos tradicionales no existe. Todavía se cree que se puede llevar el ritmo de la información. Todavía se cree que se puede llevar el ritmo de las soluciones. Hoy día, felizmente, las sociedades modernas existen y cada vez más por la alta conectividad que tiene. Señor Aguad, hoy tuvimos la reacción de Nicolás Ibáñez, el ex dueño de DIS, de Supermercados Líder, que habla de que se está intentando desprestigiar a los empresarios y acusa una operación del gobierno y de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué le parece esa reacción? Oye, yo primero quisiera decir que los empresarios como el señor Ibáñez son respetables, pero me parece una reacción un poco impulsiva y me parece típica de la reacción de creer de que están sobre el bien y el mal y no analizar las cosas. Lo primero que yo le diría: trate de informarse de todos los emails y vea si esos emails corresponden o no a lo que él sabía. Y si no corresponden a lo que él sabía, una vez más lo digo, la información está sobrepasando el cómo hago las cosas. ¿Y eso de creer? Eso ya no cuentan las empresas cómo hacen las cosas. Se sabe cómo la hace. ¿Y eso de creer que se está sobre el bien y el mal es una cosa que usted le asigna personalmente a él o es una conducta también más generalizada? No, yo creo que hay personajes que se han acostumbrado a ese tratamiento. ¿En la empresa? Y no han podido, en la empresa y en la iglesia y en los políticos, en todos los ámbitos de la sociedad
hay algunos que no se han convencido de la interconectividad de la sociedad y del inmediatismo de la sociedad. O sea, no aceptan que todo estalla y se sabe y se comunica y en un segundo, en 30 segundos. O sea, Internet de las cosas no es broma. O sea, cuando realmente la gente vea cómo se sale de soluciones a través de la, todo lo que es la nueva medicina por Internet de las cosas, está pasando lo mismo. La medicina que se aplica en los negocios es otra totalmente distinta. Estamos todos interconectados. Se puede operar a distancia. No solo la palabra virtual es, hay que usarla, sino que hay que saber que definitivamente la memoria de nuestro comportamiento se hace minuto a minuto. ¿Cuál es la y eso es lo que el señor Ibáñez no capta, no por mala voluntad, sino porque tuvo una formación distinta. ¿Cuál es la responsabilidad de los directores, de los directorios, cuando se dan casos de corrupción? Bueno, yo creo que los directorios son absolutamente responsables, y si no partiéramos de ese supuesto, hagamos una ley nueva. Porque lo primero que dice la ley de sociedad anónima es que los directorios son responsables de la marcha de la empresa y pueden delegar algunas atribuciones, pero siguen siendo responsables. Mientras eso no lo cambie la ley, no sigamos discutiendo si los directores son responsables. Lo que pasa es que los directores tienen que armar comités corporativos, tienen que organizarse de manera que las personas que lo informen bien, pero no cambiemos al interlocutor principal y responsable frente a los accionistas, que es el directorio. Cuando usted criticó a Eliodoro Mate por el tema de la colusión de la papelera, él contestó que le llamaba la atención esas declaraciones considerando que LAM vivió un caso de colusión en el mercado de carga aérea y usted era el presidente en ese momento. Sí, le contesté en ese momento que no me gustaba el empate. Felizmente de esa vez que contesté ya hay un caso que se resolvió totalmente, que es el de Europa. Pero insisto, creo que la velocidad con que se están haciendo las cosas hoy día y las responsabilidades que tienen los directorios, en ese caso asumió plenamente el directorio de LAN la responsabilidad. ¿Y cómo la asumió usted, que era presidente en ese momento? Cumpliendo con las disposiciones que había en el mundo internacional, en ese caso Estados Unidos y en Europa, se hizo una multa, se pagó la multa, pero no hubo ninguna acción judicial. Ninguna acción judicial. Ahora, usted como, no solo miembro, sino que presidente del directorio en ese momento, ¿qué autocrítica se hace a que haya ocurrido eso en la empresa de la que usted era presidente? Obviamente que en el momento que lo tuvimos, que estamos hablando ya de 15 años, tomamos todas las medidas para mejorar los sistemas de control. Y el mejor ejemplo es que el caso de Europa se resolvió sin ninguna sanción hacia la... ¿Funcionaba mal el sistema de control? Absolutamente, en ese caso funcionó mal. ¿Funcionó mal el sistema de control de la... Así es, así es. Cuando ocurren este tipo de casos y cuando tenemos reacciones como la que hemos conocido hoy de Nicolás Ibáñez, ese tipo de casos y de reacciones, ¿qué tanto daño le hacen al sistema, sistema de libre mercado en Chile? Mire, yo creo que le hacen muy mal a Chile, porque cuando se dice la confianza se está perdiendo por la reforma laboral, la confianza se está perdiendo por la reforma tributaria, la confianza se está perdiendo por la reforma constitucional, no hay un clima para la inversión. O sea, Chile, felizmente la primera respuesta es que a nivel internacional todos sus grados de reconocimiento se mantienen intactos. Pero yo les pediría a los dirigentes gremiales, les pediría a los grandes empresarios que incorporaran el tema de este knockout que le estamos dando al mercado y a la competencia. Yo creo que cuando hablan de la confianza, hablemos de la confianza de los mercados competitivos. ¿Qué va a decir un inversionista extranjero cuando ve que hay repetidos casos de colusión? ¿Se va a preocupar de la reforma tributaria? ¿Se va a preocupar de la reforma constitucional? ¿Se va a preocupar de la reforma laboral? ¿O va a decir se están coludiendo las empresas de los mercados concentrados en Chile? ¿Hay... Esa es la respuesta que tiene que verse, porque ese es un tema de comportamiento, no es un tema de más o menos leyes. Chile está totalmente abierto al mundo. Chile puede entrar el que quiera. Luego, cuando se producen estos casos, que se diseñan en 10 años, no son casos que se diseñan después de un partido de fútbol. Son casos de metodología fina. Son casos de joyería. Son casos de alta inteligencia. Son casos de alta precisión. Por lo tanto, este combo que se le ha pegado a la competitividad tiene responsables, y los responsables son los que no creen
de que el comportamiento hay que incubarlo y desarrollarlo en el mundo empresarial, en los directorios, en los talleres y en el mundo gremial, en que las asociaciones gremiales tienen que tener como un capítulo especial el comportamiento. Y el hecho que no se agregue a los modelos de negocio el tema del comportamiento, la reputación corporativa, es una señal del poco, la poca prioridad y la poca insistencia que hay en el tema del respeto a la competitividad. En Chile no hay respeto a la competitividad, y yo lo que espero es que las organizaciones gremiales y los empresarios incorporen como un elemento importante para la confianza en Chile la competitividad y los mercados abiertos y los mercados con comportamiento de alto nivel. Si Chile en teoría es una economía efectivamente abierta al mundo, sin barreras de entrada, ¿por qué se da que dos o tres empresas pueden dominar completamente un mercado, pueden coludirse para mantener precios altos, que es lo que vimos por ejemplo en el caso del confort, y no entra una competencia? Porque yo creo, yo creo que lo que está fallando es si yo viera las tablas de los directorios, si yo viera las materias que se tratan permanentemente, así como todos sabemos que los índices financieros y todo lo que es la caja o el presupuesto de ingresos y egresos se ven permanentemente, ¿cuántas veces se hace un stress test o un análisis profundo del comportamiento de los ejecutivos principales y del comportamiento de los directorios principales? Ese tipo de test en que está en el corazón del negocio, en el corazón del negocio, cómo se comporta el gobierno corporativo, no existe. No está puesto en el modelo negocio de las empresas. La reputación corporativa no existe. La vicepresidencia de asuntos corporativos no existe. Y este es un tema low profile. Y señora Watt, en el ámbito político, en el liderazgo para lo que viene en Chile, ¿qué líder importante hoy político hay en nuestro país que usted cree que debe hacer, quien toma el liderazgo de estos temas? O sea, cuando yo me doy cuenta de cómo ha cambiado el nacimiento de los nuevos líderes, cuando vemos que George Jackson ha ocupado el primer lugar, ¿no es cierto?, entre los líderes de más futuro, uno se da cuenta que la sociedad cambió. Entonces la pregunta de fondo, ¿se estarán dando cuenta en su modelo de negocio las empresas de que la sociedad cambió? Mi parecer es que no está presente en los modelos de negocio de las empresas ni la diversidad. Lo que prima es la uniformidad. Ni está presente la visión de que el comportamiento supera todas las barreras. Lo que ellos creen normalmente los empresarios es que los recursos financieros y los recursos tecnológicos superan todas las barreras. El comportamiento de las personas es el que supera todas las barreras. Lo que está fallando es el comportamiento de las personas. Y por eso tengo un futuro para Chile en que creo que hemos clavado un gran pilar. Y el pilar se llama verdad y justicia. Y déjeme cerrar con una última pregunta política brevemente. Hay dos liderazgos que se perfilan para las próximas elecciones, dos personas que usted conoce muy bien, Sebastián Piñera, con quien ha trabajado en empresas, entre otras cosas, y Ricardo Lagos. Usted generalmente ha apoyado la Concertación. ¿Cuál de los dos le gusta más como futuro líder de Chile o no le gusta? O sea, para el modelo de sociedad que estamos hablando, sería inconsecuente si le dijera que no es Ricardo Lagos. O sea, creo que para este modelo que él ha trabajado ya desde el cambio climático hacia otros temas de punta, no me cabe duda que Ricardo Lago es la persona que puede encauzar esta sociedad con un comportamiento en línea. Eso es lo que yo... No alineado, es un comportamiento en línea y es un comportamiento muy lindo. Por eso yo creo que es un futuro muy esplendoroso para los chilenos si realmente usamos la tecnología para portarnos re bien. Jorge Watt, todo mi análisis. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo.